es uno de los SUVs 100% eléctricos más barato del mercado chileno, sino el más barato dependiendo de cuando estés viendo este video. Es el Ceres 3 DDF-CK que vamos a revisar ahora. Soy Nico Espinosa y esto es Test Drive en Racing 5. Si aún no te suscribes al canal de YouTube de Racing 5, te invito a que lo hagas ahora y le piques a la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos publicando en este canal. Podcast, test drive y especiales en el canal de YouTube de Racing 5. Además, te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente Instagram, @Racing5CL, y recuerda que nos puedes encontrar de la misma manera, Racing5CL, en TikTok. Y no debes olvidar que Racing 5 no es solamente canal de YouTube y redes sociales, sino que también un completo portal del mundo motor. www.racing5.cl, donde encuentras toda la actualidad del mundo motor. Ahora sí, revisemos el DFCK Ceres 3. Comencemos revisando el frontal de este DFCK Ceres 3 y nos damos cuenta que es un SUV sin demasiadas pretensiones en cuanto a diseño. De hecho, comparte el 90% del diseño con el DFCK Sub 500, la versión a combustión interna de este modelo, donde nos podemos dar cuenta que se trata de un Ceres 3 por el logo, que ya no es DFCK, y por esta parrilla totalmente cerrada, muy característica de un 100% eléctrico. Tiene en esta parrilla 100% cerrada, tiene aquí unas gráficas que de buenas a primeras yo veía que eran unos triángulos, pero en realidad sí son triángulos, pero con unas formas más bien orgánicas, bien especiales, en tonos azules que están insertas dentro de este acrílico que tiene, como te decía, el logo acá en el centro y bajo él la cámara para su completo sistema de cámaras 360. Ojo, que esta parrilla azul no tiene que ver con el color de la unidad, que coincidentemente también es azul y combina todo muy a tono, pero en realidad es el lenguaje de diseño para decir que se trata de un auto 100% eléctrico. Esta parrilla se extiende hacia los extremos en estos focos, que aquí yo creo que está uno de los pecados de este DFCK Ceres 3, o Ceres 3 a secas, porque ya te voy a explicar un poco con el tema del nombre y la marca. Pero creo que queda fuertemente al debe en la iluminación este modelo, porque monta iluminación halógena, no LED. Entonces eso acusa un tema de, no sé, una cierta obsolescencia anticipada de este modelo, viendo todo el parque automotriz con iluminación totalmente LED, este con luces más amarillentas y halógenas, le acusa un poco la edad. Para abajo nos encontramos con un parachoques muy minimalista, muy simple, con un inserto que está más bien todo en la parte baja, donde incorpora aquí una pequeña luz y toda esta pieza en plástico negro mate, solamente intervenida por este símil aluminio pequeño, un pequeño filete para darle un poco más de personalidad a esta cara frontal del Ceres 3. Bajo la parrilla 100% cerrada, solamente aquí un pequeño filete cromado para, insisto, darle un poquito más de actitud a un diseño más bien simple, minimalista, una cara de SUV típica, sin grandes pretensiones. En su vista lateral nos encontramos, vuelvo a decirte, con una estética igual al DFCK Sub 500. Fíjate en estas líneas, mira cómo este foco se mete hacia el lateral y luego acá, en esta parte muy lisa del tapabarro, se genera este corte. Y este corte pasa por toda la parte lateral, pasando por las manillas de color carrocería y terminando acá sobre el foco trasero. Otra cosa interesante, mira cómo este corte de acá, que en el fondo lo que hace es generar un peso visual hacia abajo, levantando un poco más también la carrocería y generando esta zona visual como del faldón que se asocia a este plástico negro que está abajo, que además tiene este filete en azul para dar cuenta que es un eléctrico. Este corte, fíjate cómo empieza a subir acá. Entonces todo lo que parte grande allá adelante se empieza a angostar acá hacia atrás, generando unas líneas muy aerodinámicas, como si el viento pasara como un túnel hacia la parte trasera de este Ceres 3. La zona acristalada, fíjate que tiene solamente un borde, un filete acá en cromo, que termina acá
en esta ventanilla pequeñita, insisto, todo muy comprimido hacia la parte posterior. Sus dimensiones, 4,4 metros de largo, 4,38 para ser exacto, y su distancia entre ejes, 2,65 metros, casi los 2,7 metros típicos de la industria automotriz en este tipo de segmento, en este SUV. Entre sus llantas de 18 pulgadas, y aquí hay una característica bien especial porque este Seres 3 monta estas llantas de un súper buen diámetro, 18 pulgadas, que les queda muy bien a este modelo. Otra cosa interesante, como te decía, manillas del color carrocería que tienen aquí un botón para su sistema de acceso keyless. No hace falta que nos saquemos las llaves del bolsillo para ingresar a este Seres 3. Los espejos retrovisores exteriores, color carrocería por la parte superior, negro brillante por la parte inferior con incorporación de cámara para el sistema 360 acá y con incorporación también de la luz intermitente. Este negro brillante es el mismo negro brillante que se transforma en el borde superior de la zona acristalada. Acá arriba, barras del techo funcionales en símil aluminio y, como te decía, una estética muy similar, por no decir igual, al DFSK Sub 500. Sus diferencias están en la motorización, en este Seres 3 100% eléctrico. En la vista posterior de este Seres 3 nos encontramos con un diseño simple, minimalista, sin grandes pretensiones. Fíjate, la luneta cae diagonal y se extiende un poquitito acá en este portalón, generando solamente este abultamiento para darnos un mayor espacio de carga. Este abultamiento de acá coincide con la parte superior de los focos, pero nada más, todo muy liso, muy simple, solo intervenido por la palabra Seres acá en el centro y obviamente el nombre del modelo, Seres 3 acá. Y aquí me quiero detener un poco porque te lo comenté al inicio. Este Seres 3 de DFSK es DFSK, pero no es DFSK. A ver, te explico. Lo que quiere hacer Seres es posicionarse como una marca en sí mismo, como la marca 100% eléctrica de este grupo o desmarcada de DFSK. Por lo tanto, fíjate, no vas a encontrar en ninguna parte que diga DFSK o que tenga el logo DFSK. Sí, este modelo se vende, se ofrece dentro del sitio web de DFSK y en los concesionarios de la marca, pero lo que aspira a ser es una submarca 100% eléctrica como Seres, partiendo por este modelo, el Seres 3. Así es que no te extrañes si es que en un tiempo más aparece esta marca por sí sola como Seres, a pesar de que este Seres 3 es súper igual al DFSK Sub 500. Estamos claros en eso, pero este 100% eléctrico. Este portalón, como te decía, muy simple, minimalista y sin grandes pretensiones, al abrirlo, de apertura totalmente manual. Ojo, aquí a lo mejor echamos de menos una apertura eléctrica, pero obviamente encarecería el modelo. Y tú podrás decir, ah, están mal acostumbrados, que todo se abra con un botón. Pero bueno, es un auto eléctrico y por lo general tienen más tecnología que los de combustión interna. Pero bueno, este se abre y cierra de manera manual, pero no es tan pesado y funciona bien. Y accedemos a este maletero con buen espacio de carga. Aquí tenemos el cargador de emergencia de carga domiciliaria con un enchufe normal de casa que podrías cargar también este Seres 3. Como te decía, buen espacio de carga que se puede aumentar abatiendo los asientos en proporción 60-40. Y acá abajo tenemos un doble fondo, pero más que para cargar más cosas en este doble fondo, es para acceder a su rueda de repuesto. ¿Y por qué te lo digo? Porque no todos los autos eléctricos, o por lo general los autos eléctricos, no tienen rueda de repuesto. Por lo general recurren a un kit antipinchazos, a neumáticos run flat, pero no a la incorporación de rueda de repuesto. Y en este Seres 3 sí la encontramos. Luego, otro detalle que es bien interesante de mencionar es que, fíjate, acá tenemos las luces en el portalón y cuando levantamos el portalón desaparecen las luces. Eso hace que desaparezcan las luces y no nos vean de noche. Pero no, si Seres pensó en todo, porque cuando abrimos el portalón, lo que estaba pasando en las luces del portalón pasan acá abajo. Entonces no nos dejan de ver de noche y hace más segura la apertura del portalón en caso de emergencia, en condiciones nocturnas, etc. Cerramos el portalón. Y acá abajo nos encontramos con este parachoques, también muy simple, minimalista, en color carrocería en gran parte. Y acá abajo cierra en plástico negro con sensores para su sistema de retroceso. Cámara acá también para el sistema de cámaras 360. Y obviamente no tenemos
salidas de escape porque se trata de un auto 100% eléctrico. Acá arriba, un spoiler bastante simple, sin grandes pretensiones, solamente un pequeño detalle hacia los extremos, un ala un poquito más levantada y la incorporación de la tercera luz de frenos. Ese es el diseño del Seres 3, que ahora vamos a revisar en su interior. Interior de este Seres 3. Oye, se ve bien interesante, bien elegante, se ve una correcta elección de materiales, plásticos más bien blanditos acá arriba, símil cuero con pespuntes en azul acá en el centro, tapiz de símil cuero también en los asientos con buena sujeción lateral. Vemos algunos pespuntes acá, buen diseño en los asientos, paneles también blanditos en las puertas, una consola central también con ciertos forros en símil cuero. Oye, bien interesante. Un volante que me gustó bastante su grip, su tamaño, su grosor, está muy bien. El centro muy circular con el logo Seres acá en el centro y dos brazos con botones que aquí tiende a ser un poquito complejo, cuesta acostumbrarse a los mandos en el volante porque no tiene una iconografía muy clara y de repente hay que primero explorar antes de poder manipular. Pero una vez con el tiempo ya entendemos de qué se trata cada uno de los botones y perillas que tienen estos mandos del volante, que está recortado acá abajo y le da un poquito un look más bien deportivo. Salidas de aire circulares de súper buen diseño. Tenemos acá una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas con conexión Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos que funciona bastante bien. Quizás la interfaz nativa de esta pantalla tenga ciertas curvas de aprendizaje un tanto largas, pero una vez que conectamos nuestro Apple CarPlay, por ejemplo, ya tenemos la interfaz de nuestro teléfono y no nos complicamos la existencia. Algunos botones de acceso directo, mandos físicos acá y luego más abajo el sistema de climatización de una sola zona con aquí unos mandos rotativos para la velocidad y la intensidad del aire y otro mando rotativo para la temperatura. Más abajo dos puertos USB tipo A y una salida de 12 volts y acá un cargador inalámbrico. En la parte de la consola central nos encontramos con botones para su sistema de calefacción de asientos, asientos que además se pueden regular de manera eléctrica tanto para conductor como para acompañante. Luego un botón de acceso directo para los modos de manejo, eco, normal y sport, y el acceso al sistema de cámaras 360. Acá en el centro nos encontramos con este circulito que cuando encendemos el Seres 3 se levanta y nos genera un mando rotativo para la selección de marchas de su transmisión totalmente automática como buen auto eléctrico. Aquí tenemos el gatillo para el freno de estacionamiento y botón de auto hold. Más atrás, dos posavasos y un apoyabrazos que tiene acá un espacio de carga con también una puertecita que podemos cerrar, lo que permite que esté bien oculto cualquier cosa que tengamos acá adentro. Tras el volante nos encontramos con un clúster de instrumentos 100% digital de 10 pulgadas con tres interfaces distintas. La más completa, la que tengo acá, que presenta relojes como si se tratara de agujas análogas, ¿cierto? A izquierda y derecha. El de la derecha para la velocidad y el de la izquierda me pareció bien interesante porque funciona como si fuese un tacómetro, pero en realidad obviamente no estamos aquí generando revoluciones por minuto porque no hay un motor a combustión interna. Sí nos muestra esta aguja el estado de utilización de la potencia de la batería. Entonces, marca un cero cuando vamos sin gastar ni recuperar energía. Después va subiendo de 0 a 150 de acuerdo a cuánto estamos gastando, qué tan pisado el acelerador lo tenemos. Y luego en negativo, menos 25, menos 50 y menos 100 para el sistema de regeneración de batería. En las puertas, mandos típicos de alzavidrios y bloqueo y desbloqueo de las puertas, de los seguros de las puertas. Y acá nos encontramos con algunos mandos, botones para la regulación de los espejos y para el sistema del control de tracción, para el control de descenso y para la alerta de salida de carril.
Ojo, este ser estrés presenta muchas alertas como asistencia a la conducción, no asistencias propiamente tal. No tiene una asistencia de mantenimiento a carril, pero sí una alerta sonora que nos indica cuando nos estamos saliendo de la vía. En términos de diseño, como te decía, todo en distintos materiales. Aquí solamente intervenido por este filete en símil aluminio. Lo demás, todo en negro, incluso hacia arriba, hacia el techo, todo oscuro. Y un techo panorámico con una cortina eléctrica que le da muy buena luminosidad a todo el conjunto. La verdad es que es bien cómodo y es fácil encontrar la posición de manejo gracias a esta regulación 100% eléctrica que tiene este asiento. Y además por la regulación en altura que tiene este volante. No tiene regulación en profundidad, pero creo que con una buena regulación del asiento solamente quedamos muy bien posicionados para comandar y manejar este ser estrés que vamos a revisar ahora en sus plazas traseras. Bien, antes de mostrarte el espacio de las plazas traseras de este ser estrés, quiero contarte de este sistema para abatir los asientos para generar un mejor espacio de carga, porque es bien especial. Mira, si yo abato este respaldo solamente así, no queda del todo plano, pero para eso hay un truquito. Levanto acá, muevo para acá y fíjate lo que pasa ahora. Piso totalmente plano para cargar lo que quieras en este ser estrés. Una solución de diseño bien inteligente. Mira, cerramos acá, guardamos aquí, cerramos aquí y ahora sí te cuento del espacio de las plazas traseras de este ser estrés. ¡Súper bien! Voy a levantar un poco este apoyacabezas para que no me tire la espalda hacia adelante y mira ahora cómo quedó. Súper bien, mira el espacio que me queda para piernas, no he movido el asiento de mi posición de manejo, tengo espacio para poner los pies bajo el asiento del conductor, tengo buen espacio para piernas, el respaldo queda bien reclinado, los paneles de las puertas de las plazas traseras son de los mismos materiales que las delanteras. Súper bien, plásticos blanditos acá, revistero aquí. Quizás podríamos haber diseñado un poquitito más y terminado la tarea de diseño en la parte posterior de los asientos delanteros, pero no les digamos tanto tampoco. Salida de 12 volts acá. Se echan de menos unos puertos USB. Ideal. Salidas de aire aquí. El techo panorámico llega con buena luminosidad para los pasajeros de las plazas traseras. Se genera una concavidad acá para buen espacio para la cabeza de los ocupantes de las plazas posteriores. Tenemos aquí apoyabrazos con dos posavasos. Si es que no va nadie en el centro. Si es que va alguien en el centro, el quinto ocupante, el sacrificado que les digo, queda bien, fíjate. Es bastante blanda esta plaza central, cosa no muy común. Y el túnel central de acá del piso es prácticamente inexistente, por lo tanto, incluso el quinto ocupante queda bien sentado, queda cómodo, queda con cinturón de tres puntas y además queda protegido porque este ser estrés monta 6 airbags. Muy bien, porque tiene los airbags delanteros, acá de cortina, por lo tanto, genera una buena seguridad también asociado a los apoyacabezas para los tres ocupantes, cinturón de tres puntas para los tres ocupantes y airbags para todos. Creo que hace que este ser estrés sea una súper buena alternativa familiar, 100% eléctrica y, como te decía, uno de los SUV 100% eléctricos más baratos del mercado nacional. ¿Te parece que nos vayamos ahora a lo más interesante de esta prueba, que es manejar este ser estrés? Siempre es entretenido manejar un auto 100% eléctrico. Así es que ahora lo que nos queda sería sentarnos en el asiento del conductor y manejarlo. Un nuevo día y ya estamos sentados detrás del volante de este ser estrés de DFSK. 100% eléctrico, se maneja como buen eléctrico, sin ruido. Eso es bueno. Ahora, hemos notado que, por ejemplo, manejándolo en ciudad con la ventanilla abajo, tienden a escucharse algunos silbidos del viento. Entonces, claro, probablemente esos típicos silbidos que puede que se ocasionen en cualquier automóvil se notan más en un auto eléctrico donde no hay sonido de motor. A propósito de motor, este ser estrés de DFSK se mueve gracias a un motor eléctrico de imanes síncronos permanentes de una potencia de 120 kW, 160 caballos de fuerza para que te hagas una idea, y 300 Nm de torque.
Esto le permite hacer, por ejemplo, el 0 a 100 en 8,9 segundos. Pero ojo, esos 8,9 segundos pensados dentro de su modo normal y sport. Pero en el modo eco, créeme que es muchísimo más. ¿Por qué te lo digo? Porque el modo eco, a diferencia de lo que pasa en algunos modelos a combustión interno eléctrico o el que tenga el modo eco normal y sport típico en la industria, el modo eco por lo general restringe un poco la aceleración, el pedal del acelerador, la reacción que tiene el automóvil. Y en este caso, en este Seres 3, ese lag, ese retardo que tiene el alcanzar una velocidad punta se ve mucho más acentuado. Por lo tanto, el modo eco es de verdad para ahorrar batería, pero no lo pienses, por ejemplo, para salir rápido de un semáforo, etcétera, en ciudad. Porque puede que te toquen la bocina desde atrás por salir muy lento. ¿Ya? Para que lo tengas en cuenta. En cuanto a su manejo, su dirección, su suspensión, se siente muy bien, se siente aplomado, se siente con una suspensión muy bien regulada. Incluso hemos hecho la prueba de algo que suele suceder en los SUVs, que es, por ejemplo, el paso de los lomos de toro, el paso de los resaltos, en que en muchas ocasiones, si uno pasa un pelito más rápido de lo normal, se siente un golpeteo atrás, porque no alcanza a volver la suspensión. Pero en este Seres 3 no pasa. Hemos hecho la prueba de pasar un poquito más rápido de lo normal algún lomo de toro para ver si es que golpetea la suspensión, y la verdad es que nada. Entonces, eso habla de una muy buena regulación de esta suspensión. Nos sentimos cómodos, pero sin perder el tacto con el camino. Lo mismo con la dirección, que tenemos también la posibilidad de configurarlo a través de su pantalla si queremos una dirección más confortable o más deportiva. Entendiendo confortable por una dirección más blanda y deportiva como por una dirección más dura. Ahora, con respecto a su autonomía, este DFSK Seres 3 homologa una autonomía, según el ciclo WLTP, de 329 kilómetros. Y he estado ahí como estudiándolo. Siempre se sabe, como también pasa en los motores a combustión interna, que lo homologado no necesariamente es lo real, por las condiciones de manejo, etc. Lo he probado bastante, este Seres 3, tanto en ciudad como en carretera. La carretera ya sabemos que no es el hábitat natural de los autos eléctricos. Y en principio me he llevado una muy buena impresión de la autonomía del Seres 3 en carretera. Haciendo Santiago, Quinta Región, por la Ruta 68. Pero al revés, Quinta Región, Santiago, por la misma Ruta 68, gastó bastante más batería. Entonces, esto se puede deber a múltiples factores y te los quiero exponer transparentemente. No estoy diciendo que sea necesariamente culpa del auto. Se puede deber, punto uno, a que tuve la pata más pesada en un tramo que en otro. A que, por ejemplo, y aquí hago el mea culpa, la ida la hice en modo eco y la vuelta la hice en modo normal. Pero también lo que he estado un poco viendo y notando es que este Seres 3 no es muy bueno para la subida. O sea, bueno, sube bien, sin ningún problema. Pero las pendientes le quitan bastante batería. Entonces, ahí hay que estar ojo con la autonomía, con el rendimiento de la batería y manejarlo como se manejan los autos eléctricos. Cauto, con aceleraciones graduales, quitando el pie del acelerador en las pendientes en descenso para recargar algo de batería, etc. Entonces, ahí te lo planteo, porque si nunca has manejado un auto eléctrico, debes tener esas precauciones. No solamente en el Seres 3, sino que en cualquier eléctrico. Otro aspecto importante en el manejo de este Seres 3 tiene que ver con sus asistencias y alertas de manejo, que son más alertas que asistencias. Ojo ahí. En cuanto a las asistencias, cámara de 360 grados, muy completa, muy funcional, con sensores de retroceso, por ejemplo, alertas sonoras para estacionar. Se hace muy simple, muy fácil. La otra asistencia tiene que ver con el control crucero, que ojo, no es adaptativo, pero para un manejo en carretera está bastante bien. Aunque hoy día en la industria
estamos más acostumbrados al control crucero adaptativo, pero también tenemos que tener en cuenta y posicionarnos en el segmento al que apunta este ser estrés. Y recuerda, como te lo dije al inicio de este video, es uno de los SUVs 100% eléctricos más baratos del mercado nacional actualmente. Hay otros eléctricos más baratos, pero son más bien city cars, autos pequeños. Pero un SUV del tamaño de este ser estrés es uno de los más baratos. Casi el más barato. Entonces, claro, decimos, no tiene control crucero adaptativo, pero tiene control crucero. Listo, está bien, funciona. Lo otro es lo relativo a sus alertas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si bien detecta, por ejemplo, las líneas del camino, lo que le permite entregarte una alerta de salida de carril, no te asiste. Entonces, si yo me salgo levemente del carril, de manera involuntaria, por ejemplo, va a sonar un pitito, pero no me va a corregir el volante, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles en que nos va a alertar y funciona bien que nos alerte. Nos alerta, por ejemplo, una colisión frontal, si nos acercamos muy rápido a un auto que está adelante, nos alerta, suena un pitito y eso está bien. Ahora, no vamos a tener freno autónomo de emergencia, ni asistencia de mantenimiento de carril, ni eso, porque, vuelvo a insistir, eso ya corresponde a segmentos más altos. Lo que sí está muy bien es, por ejemplo, que asociado a su sistema de cámaras 360, tiene sistema DVR. Entonces, yo le puedo insertar un chip de memoria a este DFSK Series 3 y va a grabar lo que vaya pasando alrededor en caso de algún accidente para tener alguna evidencia. Y eso está muy bien. No requiere de una cámara adicional y comprar un gadget adicional, sino que lo incorpora de fábrica este ser estrés. Y otra cosa muy, muy buena son sus 6 airbags. Porque muchas veces, cuando las marcas quieren apuntar a un segmento más económico y plantear un modelo más económico, lo primero que hacen es sacarle airbags y terminan presentándose solamente con doble airbag frontal. Es lo primero que le sacan para ahorrar. Y en este caso, no se lo sacaron. Tenemos 6 airbags, lo que está muy, muy bien. Entonces, en términos de equipamiento, y aquí te la dejo a ti para que hagas un poco ese benchmark, esa comparativa. Si estás buscando un SUV 100% eléctrico y quieres algo económico ajustado a tu presupuesto, vas a tener ahí algún par de alternativas entre SUVs baratos, entre comillas, dentro de lo que se puede denominar barato en la industria automotriz hoy día. Y te vas a encontrar con un par de modelos. Te vas a encontrar con algún modelo que tiene buena autonomía, muy buena autonomía, pero un nivel de equipamiento más bajo. O un modelo, como el ser estrés, que a lo mejor la autonomía no es 100% lo suyo, porque no alcanza a superar en el ciclo WLTP, no alcanza a superar los 400 kilómetros homologados. 329, como te decía, y de ahí réstale un poquitito de acuerdo a tu modo de conducción. Pero sí está muy bien equipado. Tiene una muy buena elección de material en el interior. Entonces, la sensación de la sensación premium que nos da este ser estrés, sin ser premium, obviamente, porque es un auto de un segmento de entrada y los materiales no son los super premium que nos podemos encontrar en otros modelos más caros, pero sí. La sensación que nos da de calidad es muy, muy buena. La percepción de calidad es bastante alta. Entonces, ahí creo que puedes hacer esa comparativa. ¿Qué es lo que quiero? Mejor equipamiento, no me interesa tanto la autonomía, no lo voy a manejar tanto en carretera, no voy a hacer viajes largos con este SUV eléctrico, pero sí quiero sentirme cómodo y con una buena percepción de calidad. Bueno, este probablemente sea tu próximo SUV 100% eléctrico sin sacrificar tanto tu bolsillo. Revisamos juntos entonces el DFSK Series 3, uno de los SUVs más baratos del mercado nacional. Si te quedó alguna duda, déjamela acá abajo en los comentarios para responderte personalmente. Si aún no te suscribes a nuestro canal de YouTube, hazlo ahora y pícale a la campanita de las notificaciones. Y si este video te gustó, te pareció entretenido y si te está ayudando de alguna manera en tu opción de compra del próximo cero kilómetro, dale like, que te cueste. Nos vemos en un próximo video. Chao.
Thank you.